asumir todos los años que hay alguna pregunta respecto al manejo de los síndromes coronarios agudos. Lo primero que debéis recordar es qué es un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo es una trombosis dentro de la luz de una arteria coronaria. Esta trombosis se produce por la ruptura, la complicación de una placa de ateroma que expone el contenido lipídico, que es muy trombogénico. Ahí se van las plaquetas y se hace un trombo intracoronario. Los síndromes coronarios, como sabéis, se dividen en dos grupos en función de la cantidad de trombo que hay dentro de esa arteria. Así pues, tenemos por un lado los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST o bien que presenten un bloqueo de rama izquierda que no es conocido previamente. Esos pacientes, el trombo ocupa completamente el vaso, lo ocluye por completo. Entonces, lo prioritario en estos pacientes es reperfundir, la terapia de reperfusión, bien con angioplastia primaria o bien con fibrinolisis. Y como tratamiento coadyuvante hay que asociar aspirina, clopidogrel y betabloqueantes. El otro gran grupo de los síndromes coronarios son los que no elevan el segmento ST y que no tienen bloqueo de rama izquierda. Estos pacientes, la trombosis vascular no es completa, es decir, hay flujo coronario. Lo que hay que hacer en estos pacientes no es terapia de reperfusión, sino evitar que ese trombo ocluya la arteria. Por tanto, el tratamiento es aspirina, clopidogrel, betabloqueantes y anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. Recordad que los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST los dividimos en dos grupos en función del riesgo. Los de bajo riesgo se van a manejar con ergometría y los de alto riesgo, que nos lo van a contar como pacientes que elevan troponina o bien que tienen descenso marcado del segmento ST, los vamos a añadir inhibidores de la glucoproteína 2B3A porque les vamos a manejar con una coronariografía. Thank you.